Hola, ¿qué tal amigos y amigas del canal? Acá viajando, Chetoa, de nuevo estoy una vez más en la Reserva Costanera Sur, en Buenos Aires. Nos levantamos temprano, llegamos a Puerto Madero a las 8, más o menos. Vinimos a hacer una observación de aves con Ezequiel Vivas. Con Ezequiel vinimos para el stand de Cobal, de la Feria del Libro, y aprovechamos para armar una movidita acá, juntarnos con gente que uno se conoce de las redes. Acá también dos personas locales de Reserva Costanera Sur, Flavio, Alexis, vinieron a acompañar y bueno, después vamos a hablar con el S. Vivas, que está haciendo una guiada de extranjero acá. Estamos viendo algunas aves, que les muestro las fotos. Acá en un sector exclusivo, hemos accedido a un área restringida que se conoce como las montañitas. Así que bueno, una suerte poder ver otra parte que no se ve todos los días cuando venimos a Costanera Sur. De hecho, acá hay gente que viene siempre y dice que nunca había ingresado. Un privilegio, ¿no? La suerte de haber venido acá también un día de semana con muy poca gente. Fíjense, el camino está para mí solo. Prácticamente una persona por allá, tres personas parte del grupo que están más adelante, así que recomendado entonces venir. Un carpintero Bataraz chico, estoy viendo ahí, así que bueno, voy a hacerles unas tomitas. Me sorprende el contraste siempre, ¿no? El verde, estamos acá con naturaleza, aves y toda la ciudad allá. Y allá puedo ver que hay gente limpiando vidrio, vamos a hacerle una toma. Acá a este mirador y es un gran balcón. Hoy no veo mucha agua, está como muy invadido de repollito, ese repollito de agua, pero le está dando un color amarillo muy especial, así que es muy muy agradable a la imagen. Después voy a ver si tenemos aves. Fondo tan lindo de los edificios y los repositos en Puerto Madero y estas especies que pude filmar acá de la baranda. Vamos cerrando esta parte. Ezequiel Vivas se tuvo que ir, tuvo un llamado telefónico y se tuvo que ir cuando estábamos viniendo para acá. Así que bueno, íbamos a hacer el cierre junto. Por ahora entonces el capítulo Costanera Sur lo tengo que cerrar yo solo. Así que bueno, se suscriben al canal y nos estamos viendo en la próxima parte de la Feria del Libro. Nos vemos allá, ojalá lo veamos a Tito Naroski, así que atentos al canal.